Aquí estamos, interesados y mucho en esta figura. Y ahí vemos a la goleadora actual de la Champions League. ¿Anotará en el partido de hoy? Ya pronto lo sabremos. No se vaya. Hola, hola, ¿cómo están? Un verdadero placer acompañarles en este fantástico partido. El plato fuerte, lo que todos estábamos esperando. La gran final de la UEFA Champions League. Como siempre, al lado del grandioso Mario Alberto Kempes. Hoy compartiremos con todos ustedes historia del fútbol. Hoy se enfrenta el Barcelona contra el Olympique de Lyon. Y acá, Fernando, se resume todo, ¿eh? Vamos a disfrutar de un partido muy importante. La gran final de la UEFA Champions League. La poca o mucha experiencia que yo pueda tener, te puedo decir que estoy ansioso. Estas finales son partidos para disfrutarlos. Es un paso para alcanzar la gloria. El Barcelona formará de la siguiente manera. De jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. Se mueve y arranca la final de la Champions. Carpenter. Dieny tiene el balón. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Acá no ha pasado nada, pelota para el Barça. Patrick Guijarro. Api León. Rulf. Ahí va avanzando con la pelota. Acá Dabrit. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Se metió Hegerberg en zona de ataque. Ahí está Nabor Mati. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Estaba pidiendo por apoyos y ahí los tiene. Ambicioso el traslado para el segundo de líneas. Enorme la atajada, la pelota se va lejos. Claudia Pina. Ahí está la bomba aquí. Ha recuperado el León. Arremete el Barça en campo rival. Bien sancionada la falta. No hay reclamo, tiro libre para el Barça. Que quede en la barrera. Ahí despejando la pelota para alejar el peligro. La tiene Tana. Puso aguante, pero firmes en la tajada. Pelota para Bormati. Le pega Tana.
Everton diciendo que no a la pelota. Este puede ser un tiro de esquina que ilusiona a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. Puntillas que tiene los controles. Salió el negro, son las manos. Frenar. Ingerberg. Ha perdido la pelota el Lyon. Ahí va y busca mover la pelota. Aquí a Debrecht. Ahí pica Bajri. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Ahí se prepara el contraataque y opciones. Explota el hueco y Barcelona va por la banda. Con esto se adelanta. Un contraataque que lamentablemente se pierde por muy poco. Mairi. Puede generar peligro con esta pelota, Pazpi. Pero excelente la defensa para desarmar este peligro. Ahí llega la ayuda. Ahí recupera la pelota en su área. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Y ahí siguen, continúan buscando el contraataque. Si lo clavan, lo ganan. Salvando a su equipo, bien ahí. Ahí va Patrick Guijarro. Gran chance para Claudio Pina. Qué buen momento justo para la izquierda. No hay ninguna duda para la referee, que esperan. Hay expectativa enorme con el disparo. ¡Gol! ¡Abrazarse después del penal! La verdad que se tiró bien, pero la pelota fue para el otro lado. Tiempo, las granas van a hacer vestuario local a recuperar energías. Así, señoras y señores, arranca la final de... Posibilidad. ¡Gol!
tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía. Le dio con mucha fuerza y a festejar. Y con esto la pizarra 2-0. Detiene muy bien el avance. Que va a usar el banco. Está bueno esto de refrescar al equipo dándole dos nuevos pares de piernas. Esto siempre viene bien. Va la pelota desde el córner a la olla. Y ahí se viene el rechazo. Hay espacio suficiente para avanzar. Ojo que se escapa. No sé si va a tener otra mano a mano igual. Esta es, ahí está. Buena intervención ahí para alejar peligro. Selma Basha. Ada Hegerberg. Hay una buena oportunidad por ahí para avanzar. Ahí va la pelota y pinta bien. Ahí va despejando. Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. ¡Ahí está! Parece ser que va a dar la tranquilidad en el resultado. Gran actuación, 3 goles de distancia. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Ahora te digo, es un gol maravilloso, ¿eh? Eligió toda la potencia que podía darle a esa pelota, le pegó muy bien y le mandó a guardar. Ahí le interesa ventaja para Lyon. A ver qué destino tiene este ataque. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Descuide el camino a la marca. Gran trabajo de la defensora, intercepta justo a tiempo. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Y ahí está, así se... Hay sustitución en el León. Está levantando el cartelito, 1 minuto le dan al partido. Ojo, atento, puede haber daño acá. Bloqueo impresionante. Ojo con este peligro de gol. Campeones de la Champions League, toda la emoción en el campo, imagínense la alegría por la que están pasando. Bien, Fernando, el objetivo ya está cumplido, ya lo han conseguido. Ahora, lo que más va a quedar en la historia es cómo han jugado. Tenían muy buenas jugadoras y no vamos a pensar en el futuro, porque este momento hay que festejar el triunfo. Y mañana ya se empezará a pensar en el futuro. Sin duda que son incontables los momentos felices en el fútbol, pero pocos que puedan generar la emoción de ver a un equipo levantando el trofeo. Es el momento más grande, el objetivo definitivo después de tanto trabajo en llegar acá, subirse hasta este escenario como campeonas, celebrar en la cima de todo. Y realmente, Fernando,
no podemos decir que no hicieron un trabajo extraordinario. Y por eso el merecimiento de la Champions. Fueron las mejores durante todo el torneo. Vamos a decirlo clarito, el objetivo está aquí. UEFA Champions League no podrían haberse marchado sin reunirse con quienes han sido la fuerza, el motor desde el primer día. El saludo con su público. Yo no sé, Fernando, qué pasaría de no tener ese apoyo incondicional de potencia. Pero no, esta chica tuvieron en todo momento ese calor de su casa.